Pues a ver. Sí, no sé presentarme. Entonces, no me presento, la verdad que no lo sé. Pero bueno, como en la charla en realidad voy a hablar mucho, es como me presento con la charla, porque es como muy clara la charla, vamos, que se me ve muy bien a través de ella, o sea que es una especie de presentación así, bueno, de la charla. A ver, bueno, antes de eso voy a decir una cosa práctica que se me viene olvidando. Si a alguien luego le interesa recibir información, pues aquí hay unas hojitas por si queréis recibir así de mail. Yo cuando estoy escribiendo nunca envío nada y cuando hay temporadas que no escribo, pues envío así alguna cosita. Ahora estoy enviando visualizaciones, meditaciones, bueno, un poco algunas. Entonces si alguien quiere, pues ahí lo pongo por ahí, por si alguien quiere. Vamos a poner en la mesa. Sí, en la mesa donde están los libros. Bueno, pues a mí la charla me ha salido como un librito. He intentado que saliera charla, pero me ha salido un librito con 4 capítulos. Súper cortito y súper ameno, lo prometo que cuando dices libro. Pero bueno, que no ha sido, o sea, que todo me salía como así. Intentaba que no fueran 4 capítulos, pero no ha habido más. No, vamos, que ya está, que está claro que soy más... Bueno, que la mente me sale como si fuera un libro, vamos, que no era capaz de hilar. Entonces, pues empiezo el primer capítulo del mini libro. El primer capítulo de este pequeñín libro se llama El desierto y la aliada. Pues es el desierto y la aliada. La escritura del libro, en concreto este, el que vengo hoy aquí, pues ha sido como muy fluida, era como muy fácil escribir, me sentaba y era como muy... Bueno, tenía la sensación como de estar... como un poco como si estuvieras en un barquito y que el río te va llevando, ¿no? Y cada vez que me sentaba, que no era fácil sentarme porque tenía que sacar huecos, que... pero una vez que me sentaba era como, venga, tira, tira, tira. Entonces era muy fluida, la escritura ha sido muy fluida. No ha sido fluido el cerrar el libro, pues... o sea, la escritura ha durado 2 años, entonces el primer año yo iba en mi barquito y el segundo año yo iba a mi barquito y decía, ya se acabó el barquito, hemos llegado, barquito, no sé qué, a todo el mundo, ya acabó el libro. Y al mes o así, el barquito me decía, no, sube otra vez, que no se acaba. Entonces, eso ocurrió 5 veces, ¿no? Más o menos 5 veces creí que había acabado el libro y 5 veces otra vez me volví a meter en el barquito. Bueno, es decir, que dentro de la fluidez también ha tenido su en fin, no ha sido totalmente fluido, ¿no? Al final ha habido un poco de que acabo, que no acabo. Entonces, con esta confianza que me había dado a mí, pues la escritura del libro en la que estaba tan inspirada, pues con esta misma confianza me dediqué a decir, pues haré charlas, porque en realidad seguro que estoy muy inspirada, igual. Y entonces yo me puse a preparar charlas con energía, no sé qué, charlas, no sé qué, en Madrid, ya que voy a Santander. Bueno, así, emocionada, pensando, pues nada, pues la charla saldrá pues como el barquito. Pues no salía como el barquito, ¿no? La charla... cuando ya tenía un poco todo organizado, un calendario de charlas así importante, y yo me ponía nerviosa porque se acercaba el día de la charla y no era un barquito fluido por un río, sino era una sensación de desierto cada vez que me ponía, como con niebla, bueno. Entonces, por eso el primer capítulo se llama El desierto y la aliada, porque la charla sale de un desierto. Y de estar bastante nerviosa porque se acercaba el día, me quedaban 7 días para la charla y todavía no sabía muy bien qué iba a contar. Entonces hice lo que yo suelo hacer en situaciones de emergencia, muy recomendado a cualquier persona que tenga una situación de emergencia, no sepa muy bien qué hacer, que es esta propuesta chamánica de... O sea, fijaos el estado en el que estaba para ponerme así, pero de...
pues una noche me puse y dije, bueno, pues me voy a imaginar que es la última, bueno, que me queda poco tiempo de vida y que es como la última charla que doy en la Tierra. Y entonces ahí conseguí aclararme. Porque yo lo llamo la aliada porque un poco el recordar que, bueno, que nos vamos a morir, pues a mí por lo menos me aclara mucho las ideas cuando estoy confusa, es como que enseguida me las ordena, ¿no? Es como, esto es prioritario, esto no es prioritario, no te enrolles por aquí, di esto. Pues eso, entonces me puse así un fin de semana a plantearme esto, que querría contar. Y la verdad es que fue así como un fin de semana muy como en la caverna metida, ¿no? Bueno, pues que es prioritario, que no, si me queda poco tiempo. Y entonces en esas apareció otra idea, o sea, como otra propuesta, que era un poco el... Ya que estoy con esta, yo decía, bueno, y en realidad, he escrito un libro Maternidad Consciente, pero en realidad nunca me he planteado si me quedara poco tiempo de vida, si me quedaran 2 meses de vida, en esos 2 meses, ¿qué me gustaría transmitir a Hari? ¿No? Como, ¿cuál es el, o sea, cuál es la destilación de mi biografía o con qué me quedaría? O... Total, que ya que estaba metida ahí ese fin de semana, pues me metí también ahí, ya dije, bueno, pues que... A Hari, que es tu hijo. Ah, perdón, Hari es mi hijo, tiene 5 años. Sí, perdón, gracias. La gente me lo ha preguntado. Dice, estás hablando y no has dicho quién es. Pues que bueno, que esta propuesta se puede hacer, la propuesta de preguntarnos qué me gustaría transmitir si me quedara poco tiempo de vida, tanto si tenemos hijos, hijas, como sobrinos, sobrinas, amigos, amigas, pareja, o sea, como qué me gustaría dejar, ¿no? O qué me gustaría transmitir. Total, que... que en esas profundidades andaba ese fin de semana. Y sí que, con el tema de Hari, sí que llegué como a 3 pequeñas ideas que como yo soy muy de investigar y cada vez que investigo algo me pongo a practicarlo y luego veo la realidad de mis investigaciones con un niño de 5 años, ¿no? Que yo estoy como muy motivada, voy a enseñar a Hari a meditar. Y luego observo qué ocurre cuando intentas enseñar a un niño de 4 años a meditar, ¿no? Que tengo así. Y en el libro cuento muchas de estas emociones que me dan a mí y luego la experiencia concreta de la realidad, intenta poner en la práctica esos experimentos. Bueno, pues estaba con esas cuando esa noche dije, bueno, pues ya que llego a esta conclusión se lo voy a contar a Hari antes de dormir. Entonces nada, esa noche pues me senté a su lado, no sé qué, y digo, mira, Hari, que te quería contar unas cosillas así, y que, bueno, vale, sí, mami, no sé qué. Le dije, mira, pues la primera cosilla es esta, tal, sí, va. ¿Te has enterado, Hari? Sí, mami, me he enterado. La segunda, oye, Hari, es que, sí, mami, ¿te has enterado? Sí. Bueno, la tercera yo ya la conté, pues por acabar el proyecto que tenía, pero ya sabía que no se estaba enterando de mucho, ¿no? Entonces, la noche, ya me di cuenta, la noche siguiente... Pues nada, se lo conté en una cancioncita que ayer cantamos a Marian. Porque ayer Hari en un momento dado me dijo, Hari, tenemos que cantar la cancioncita a Marian. Bueno, que creo que con la cancioncita sí que se enteraron. Bueno, con esto quería decir que, bueno, yo que soy muy de energías de profundidades y tal, pues que una cosa es hacer una investigación profunda y luego otra cosa es transmitir eso con la edad y el formato y como para que el otro se entere. Muy profunda que una esté, si el otro no se entera, pues no sirve para mucho. Y luego también la otra parte, que nosotros o nosotras transmitimos y luego la persona lo recibe y con eso hace su... O sea, voy a decir algo a mi hijo que le va a hacer. Bueno, luego él con eso hará su historia, que le afectará, no le afectará, bueno, o hará lo que quiera con eso. Bueno, como que me parecía que parte de la maternidad consciente supone hacernos preguntas sobre qué es lo esencial y qué no lo es tanto. En el acompañamiento a los demás, que pueden ser hijos, hijas, o el acompañamiento que hacemos, pacientes, estudiantes, alumnos, alumnas.
sí que aquí nombro un poco que cuando yo estoy hablando de maternidad, siempre estoy hablando de procesos, o sea, de experiencias que pueden ser maternidad de hijos, hijas físicos y también de creaciones. Porque para mí el proceso de maternidad es parecido. La diferencia que yo he observado, claro, yo siento que mi primera hija fue la consulta, el segundo Harry. Esto no sé si algún día se lo cuento a él, si esto le gustará, pero bueno, yo lo siento así. Y luego siento que los dos libros también han sido hijas o hijos grandes, ¿no? Luego hay hijitos creativos, pequeñitos, ¿no? Que no, pues está Charlita, ¿sabes? Todos como hijitos ahí. Y para mí la diferencia es que, claro, con un hijo, cuando un hijo es físico, pues pasa por el cuerpo y como es muy obvio el proceso, ¿no? Te enteras como mucho de todo el proceso, pues porque está en el cuerpo, o cuando ya luego crece, pues porque estás interaccionando, está en casa, te llama, te ocurren cosas, hay conflictos, hay buenos momentos, malos momentos, bueno, como que todo es muy obvio. Pero bueno, las creaciones están ahí, continuamente estamos o concibiendo, o gestando, o pariendo, o con pospartos, nutriendo, acompañando, protegiendo, abortando, dejando morir, empujando, bueno, que estamos continuamente inmersos en esta experiencia, o sea, como esta energía de maternidad amplia. Lo que yo observo es que muchas veces en mí, es como que, aunque estamos continuamente así en estos procesos, observo que en algunos casos yo soy consciente de lo que estoy creando y soy capaz de poner los medios para crear lo que estoy creando. Luego existe otras veces que yo tengo claro lo que estoy creando, pero pongo los medios para crear, o pues, no sé, pongo un ejemplo, yo qué sé. Yo estoy muchas veces que quiero crear una vida armónica, pero al final salimos corriendo. O sea, quiero crear una vida armónica en casa, pero al final salimos corriendo para ir al cole todas las mañanas, ¿no? O sea, es como que a veces quieres crear algo y lo que estás haciendo es justo lo contrario. Y luego hay una tercera posibilidad, que no sabes lo que estás creando y vas gestionando lo que aparece en tu vida y encontrándote con cosas que no sabías ni que las estabas creando. Me parece importante poner conciencia a qué queremos crear y poner los medios para crearlo, o al menos estar conscientes de cuando estamos creando justo lo contrario. Bueno, pues este es el primer mini capítulo y el resto de la charla sale de esta reflexión, bueno, de esta reflexión de qué contaría si me quedara, si fuera mi última charla. Y creo que yo tenía un boli y creo que, espera un momento, suena, no, pero es que es un boli, un momentito, es un boli que yo tengo que me gusta así. Ah, aquí está. Bueno, pues el segundo mini capítulo, pues se llama El viaje. Entonces, me lo escribo aquí porque se queda más grabado en la mente. Si lo escribo en un papel, pues no se queda grabado en la mente, y si lo escribo aquí sí, y como me parece importante que se quede grabado, pues lo escribo. A ver. A nivel de conciencia, podemos... He puesto estos números, pero no son números que yo haya leído ni nada, sino que me han salido así estos números. ¿Sí? Me han salido a mí estos números, y por más que he intentado cambiar los números, pues son los números... Bueno, no, los números son estos, ¿vale? Entonces, a nivel de conciencia, cuando estamos los seres humanos, podemos estar en el menos uno, ¿vale? Pongo esto en el cero, en el uno, en el dos, en el 3 o en el 4, ¿vale? Así, en 1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto lo hago con el brazo porque como si a nivel de conciencia estamos a menos 1, es como si nos faltara, o sea, como si solo tuviéramos esto del brazo, ¿no? Nos podemos manejar, pero en realidad tenemos, pues a 0, pues podemos manejarnos un poco más. Pues a 1, pues un poco más. Pues a 2. Y si estamos a 4, pues podemos manejar la mano, ¿no? Un poco como, así como a nivel mental. Entonces, yo, que por eso digo que no me he presentado, pero ahora me presento. Yo, sobre todo, me especializo del menos 1 al 0. O sea, es mi especialidad. Yo me dedico a eso, en mí
y en los demás. Es como si... A ver, y del 0 al 1 yo también me dedico, ¿eh? Pero la verdad normalmente la gente cuando ya ronda el 0 ya no sigue viniendo a terapia, se va y me dice que muy bien, y, o bueno, o antes, ¿eh? O en el menos, o sea que... Pero bueno, digamos que esta es mi especialidad. Vamos a... Aunque sobre todo esta. Entonces, ahora voy a contar, que no he contado cada cosa que es. Pero bueno, en el menos 1. En el menos 1 estamos, pues, muy con muchos... como impactadas por experiencias del pasado, pues con las creencias que hemos recibido en la familia o en la sociedad en la que estamos. A veces no hay mucha conciencia de quiénes somos en esencia, ¿no? Estamos más como, bueno, con lo que nos han dicho que somos o con lo que nos han dicho que tenemos que ser o enfadados por cómo somos, bueno, con todo este, con toda esta historia. Casi siempre tenemos algún patrón de pensamiento tóxico favorito, pues yo que sé, ejemplo, la negatividad, la insatisfacción, el resentimiento, bueno, la culpa, bueno, alguna emoción así, bueno, la culpa podría estar más en la emoción, pero bueno, alguna culpa con la que, o sea, alguna culpa, fíjate, inconsciente, alguna emoción con la que, pues más o menos nos quedamos enredados, enredadas mucho, pues yo que sé, la rabia, el miedo, bueno, cada cual con su especialidad, ¿no? Bueno, pues más o menos en el menos uno andamos. En el cero, este recorrido que parece una tontería, pues lleva, a mí me lleva muchísimos años, y pues a otra gente le da menos, esto cada cual, pero bueno, es como muy denso, es como pesadito. Bueno, entonces en el cero estamos en paz con el pasado, hemos hecho un filtrado de las creencias que hemos recibido, pues... Pues algunas nos las hemos quedado, pues porque las filtramos y decimos, pues vale, otras no, otras las hemos revisado, otras las hemos cambiado. Con conciencia de quiénes somos. Esto quiere decir conocer más o menos virtudes y defectos. Como que la autoestima está clara. La autoestima clara no es pensar que uno es estupendo, sino que uno conoce sus virtudes, conoce sus defectos y bueno, y con eso va tirando y va... manejándose, intentando pues con los defectos ahí hacerlo fácil, con las virtudes pues, dar pasos más grandes, bueno. Y a la mente no nos está todo el rato entorpeciendo con el patrón de pensamiento tóxico, bueno, ahí andamos, ¿sí? Las emociones más fluidas, entonces, en el 1, normalmente sí que tenemos claro. Bueno, esto lo pongo lineal, pero también puede ser en espiral, ¿eh? Pero lo pongo lineal como para enterarnos, pero que no es que si yo estoy en el cero, estoy toda yo en el cero. No, nos vamos moviendo y... Pero pongo esto como para... dentro de lo espiral que es y que yo puedo estar en unos aspectos de mi vida en uno, en otros, en otro, como para tener una idea, sobre todo del potencial, porque casi todo el mundo andamos moviéndonos aquí. Entonces, a mí me parece importante, a mí me gusta que me recuerden que podemos estar por aquí y me parece importante recordárnoslo. Porque a veces, sin querer o queriendo o sin ser conscientes, muchas veces nuestras conversaciones también suelen estar como aquí, ¿no? Estamos ahí un poco como... Bueno, entonces, en el uno tenemos un propósito, una intención o ubicamos como un... Sí, como un proyecto de vida, un propósito, o varios, que hay gente que tiene uno muy claro, otra gente pues va variando. En el 2, estamos escuchando más nuestra, como, lo que llamamos, se puede llamar ser superior, pero que, por no poner así palabras que sean muy ajenas, como nuestra parte más sabia y amorosa, y no tanto escuchando la mente pum 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 con el programa que tengamos de yo tengo razón o el programa este que tengamos instalado, ¿no? Como escuchando más la parte intuitiva, la parte más sabia, más amorosa. En el 3 sí que hay una conciencia que no estamos separados, o sea que... Bueno, que yo estoy aquí dando la charla y evidentemente pues tenemos nombres distintos y venimos... Pero que en realidad... Hay como una parte en la que yo soy una parte de ti, tú eres una parte de mí, o sea, que todo el mundo somos parte de los demás, digamos, y que cuando tenemos a lo mejor un conflicto con alguien, no, o sea, yo puedo tener un conflicto con alguien
pero me puedo dar cuenta, me puedo ir hacia el conflicto con esa persona o puedo darme cuenta que esa persona representa un conflicto que yo tengo dentro. Como, no sé si suena un poco, pero bueno, como la, estar... a mí funciona mucho así, cuando tengo conflicto con alguien, antes de ponerme a hablar con esa persona me pongo a decir, bueno, esa persona representa algo de mí, porque si no, no estoy en conflicto. Como un poco estar en la, no tanto en la sensación de separación. Y en el 4 sí que hay una conexión a lo que llamamos la fuente, que otras personas lo pueden llamar el amor, o el universo, o la madre naturaleza, o sea que cada persona tiene como una conexión de trascendencia. Después de hablar de todo esto, yo, como me interesa mucho este recorrido y soy muy de practicar este recorrido, pues en Mujer Serpiente decidí contar este recorrido para que otras mujeres pudieran hacer ese recorrido. Y para mi gran sorpresa, después de pensar que ya lo que me tocaba era como ir para allá, pues nació Hari y volví al menos uno. Y entonces, bueno, pues como tengo esta cosa de, pues esto, ya que me pasa, pues que sirva de ayuda, pues vale, pues escribí el segundo libro con el recorrido del menos uno al uno, pero esta vez con Hari, con un hijo de casa. Entonces, está claro que pues a veces creaciones grandes, o hijos, hijas, o rupturas, o enfermedades, o bueno, pues pueden traernos otra vez al menos uno. Y claro, yo lo que he observado es, en mi segundo menos uno, primero la sorpresa estará ahí, que me costó decir, Dios mío, otra vez aquí. Y luego, claro, sí que me di cuenta que aparecían como rinconcitos que yo en la primera vuelta no había... Bueno, los había pasado, como cuando haces una limpieza en casa y dices, hombre, este rinconcito igual ahora no lo hago. Pues en el segundo menos uno, todos esos rinconcitos era como, pues ese rinconcito lo tienes que hacer. Porque, y además parecía que Hari iba nombrando, o sea, ¿no? Él, con lo que sea, iba como nombrándome todos los rinconcitos. Y bueno, pues, luego por animar, porque oye, también es verdad, luego es verdad que la cosa ha ido como, o sea que cuando das una buena primera vuelta, pues luego la segunda vuelta, aunque te pegas un buen batacazo, pues la segunda vuelta va como más ligerita, vamos. Y me lo he pasado como mejor en la segunda. O sea, esta vuelta ha sido porque la primera era como una cosa. Y esta, por ejemplo, he incluido la palabra gozo en el subtítulo, ¿no? Porque ha sido como más... más gozosa la segunda. Entonces, bueno, igual toca una tercera, igual va a ser más gozosa que... la menopausa y toda la película, no sé. Sí, volveremos al menos una. Bueno, entonces, del menos uno, cero y uno, el camino es un camino de trabajo personal. Yo lo he hecho en terapia, pero otras personas son personas que lo pueden hacer con una buena amiga, o reflexionando, o haciéndose preguntas, o leyendo, o sea, que bueno, que hay muchos caminos. Lo que sí es importante como hacerse preguntas y investigar y no tener miedo a las respuestas y bueno, como... Creo que una pieza clave es la honestidad. Y para que haya honestidad es importante no juzgar lo que... O sea, si para yo ser honesta tengo que investigar, pero si estoy juzgando lo que investigo, pues no investigo más. O sea, lo digo esto porque a veces a mí cuando viene gente en consulta, igual yo más, quizá a lo que más ayude es a que cuando la gente descubre algo y pues yo decirle, pues como a quitarle el juicio, ¿no? O sea, que casi más a veces, hombre, yo puedo acompañar, pero como a quitar el juicio de lo que vamos descubriendo, pues forma parte de nosotras y... Y luego del cero para allá, perdona, del uno para allá, mucho lo que el proceso... Es más a través del camino espiritual, y con camino espiritual no estoy nombrando una tradición concreta, porque yo no pertenezco a una tradición, o sea, no siento pertenencia a una tradición concreta, pero sí que mi camino mucho es la meditación, entonces, bueno, pues o la contemplación, ahora mucho estoy con oraciones de agradecimiento, ¿no? De agradecer, como... Es decir, que yo voy ahí como investigando maneras, y por eso estoy también ahora en la web, como haciendo cositas pequeñitas y subiéndolas a la web,
pues por si alguien quiere investigar desde ahí, ¿no? Meditaciones, visualizaciones, pues... Porque siento que hay un momento que toca hacer eso, como... Entonces, ¿por qué me parece esto tan importante? Porque nosotros, o sea, todo el mundo somos como una especie de emisora de radio, que estamos como emitiendo una frecuencia. Entonces, según vamos más hacia allá, lo que emitimos, la frecuencia que emitimos, pues es más de armonía, o de paz, alegría. Y esto ayuda a los que no... O sea, es decir, cuando yo estoy emitiendo eso y me pongo en contacto con otra gente, aunque solo esté sentada a su lado, pues de alguna manera le llega. Y si hablo llega, y si escribo llega, y si... Entonces, claro, por eso, en parte, para mí la maternidad no es solo yo. O sea, yo siento que todo el mundo pertenecemos a una tribu, entonces, a una tribu colectiva. Entonces, cada paso para allá que hacemos está ayudando a todas las demás personas a ir para allá. Entonces no es individual, no es que yo vaya para acá y... No, no es que yo voy para acá y al ir para acá, pues con lo que hablo, con lo que digo, con lo que escucho, o con estar, pues estoy invitando a que los demás también vayan. Entonces, bueno, que me parece muy, muy importante... este camino de un tipo de maternidad colectiva, ¿no? De me importa, o sea, con mi camino estoy invitando a otros a hacer su, bueno, su camino, su viaje. Y en este así momento de Harry 5 años de superhéroes, mi casa invadida de superhéroes, pues es verdad que a mí esto del viaje este me ayuda un poco cuando él me habla de sus superhéroes, pues yo le cuento que los míos son superhéroes que están conectados al corazón, que su mente les funciona fenomenal y siempre piensa en todo el mundo. Bueno, quiero decir que para mí los superhéroes somos todo el mundo que estamos aquí intentando, ¿no?, movernos, y superheroínas. Y sí que ha sido interesante en esta desorientación de cómo preparar la charla. Hubo una época, o sea, hago como 3 días que me puse como una enloquecida a ver charlas y pensando que eso me iba a ayudar, y al final acabé como con un gran mareo. Pero bueno, el caso de lo que sí que me di cuenta con las charlas era que había algunas charlas que en muy poquito tiempo alguien parecía manejar una energía que era como ¡guau!, ¿no? Como, no sé, como que se notaba un poco, como cuando la gente hace trabajo, como sus palabras, yo notaba como que me llegaban mucho. Bueno, pues eso, ánimo para el viaje. Ese es el segundo mini capítulo. Pues paso al tercero. Se llama, lo he llamado transformación. Este tercero es el que antes no incluía, porque yo tenía esta idea de que la charla tenía que ser cortita porque la gente se aburría, y al final lo he incluido. Entonces igual ahora me pasa y la charla es un poco más larga de lo que yo quiero, pero es que con las primeras charlas la gente se quedaba así como que quería más, y entonces he metido un capítulo intermedio llamado transformación. Entonces, a ver cómo... Porque este, como lo he ido introduciendo, es el que he ensayado menos, y este es el que tengo que pensar un poco más, pero los demás no estoy hablando más veces. A ver. Vale. En este sí que, bueno, a ver, en esta transformación sí que, en esta especie de segunda vuelta con Harry, sí que ha habido como procesos de transformación muy profundos que me parecía importante nombrar. No tanto porque tenga que ser para todas las personas así, o para todas las mujeres, o para todas las madres, sino porque al tener esta peculiaridad que me pasó la vida escuchando las infancias de la gente, pues claro, o sea, que para mí ha sido a veces muy difícil, porque yo me paso muchas horas escuchando a la gente decirme que de pequeña su madre le dijo no sé qué, o que su padre le dijo no sé qué, muchas regresiones a la infancia.
Y claro, esto es complicado luego cuando eres madre, porque en realidad dices, madre mía, con todo lo que yo he escuchado de las movidas, y ahora me toca a mí la peli, ¿no? Es que tenía ahí como un plus, un poco de complejidad a veces de intentar pensar, digo, ¿cómo salgo yo de esta con todo lo que he escuchado? Porque encima hubo una época que yo me dediqué, o sea, una época aprendí regresiones y me dediqué a hacer pues un porrillo de regresiones a la infancia, entonces casi todo. ¿Y dónde estás en el salón de tu casa? ¿Y quién está? Mi madre. ¿Y qué ha pasado? No sé qué. Uy, pues madre del amor hermoso. O mi padre, o no sé qué, y la cocina. Bueno, en fin, que tenía un plantel bastante delicado, vamos, para dedicarme a la maternidad con toda esa preparación. Bueno, total, entonces esta transformación, pues igual ha sido necesaria para sobrevivir. Bueno, no, esto es una broma. No, o sea, que es de... Bueno, ya. A ver. Para mí... Este proceso de no de acompañar en regresiones a la gente, sino de yo estar ahí y decir, igual yo soy la regresión de mi hijo en el futuro, ¿no? Como ese proceso de decir, igual en el futuro le hace una regresión y aparezco yo ahí, con la que le acabo de decir. Seguro. Este está en el otro lado, ¿no? Bueno, pues sí que me ha ayudado mucho a reconciliarme con la imperfección, absolutamente. Absolutamente, estoy absolutamente reconciliada con la imperfección. Entonces, me he dado cuenta que en realidad, pese a todo lo que muchos años he escuchado, pues tan buen maestro es alguien empático como alguien cero empático. Pues porque a veces en la Tierra tenemos maestros que nos enseñan por imitación. Si tengo un padre o una madre muy empática, pues voy a aprender a ser empático. Pero si tenemos uno muy poco, también se aprende a ser empático. Porque como esa no empatía... Hombre, tienes que dar una vuelta, ¿vale? Y estar ahí... Y igual te cuesta... Pero luego la empatía se te queda muy marcada. Como que... sí, como que en esta segunda vuelta sí que me he dado cuenta que mi padre, mi madre, todas las personas que han estado en mi vida... colaborando en esta crianza que en realidad colabora muchas personas, pues me han dado su legado con lo que tenían y con lo que no tenían también. Es un legado a veces un poquillo más complejo que hay que estar ahí dando vueltas, o... pero en esta segunda vuelta del menos uno al cero sí que me hice como, venga, voy a ponerme aquí a todas las personas así de mi vida que he aprendido. Y con lo no, o sea, con la imperfección he aprendido un montón. Y eso me relaja muchísimo con Harry. Digo, bueno, pues con lo que yo le doy y tal, y con lo que no le doy tendrá que hacer su viaje, ¿no? Y con su viaje y con lo que le da y no le da a su padre, tendrá que hacer él su viaje. Entonces, mi última gran, así como mi familia, bueno, sí, un poco. Había una persona que habéis siempre dicho, yo siempre quería, y decía, ¿cómo se puede ser tan, una persona que sea tan crítica, ¿no? Como, porque a mí me ha metido mucha caña, ¿no? Y decía, la autoestima la tengo tocada por esa persona. Y en realidad, ahora como reflexionando, digo, no. O sea, el haber recibido tantas críticas, pues me ayuda a tener, pues en el fondo tengo más autoestima que si no las hubiera recibido. No sé si me estáis siguiendo, o sea, como que en el fondo recibir las críticas me ha hecho pensar un montón acerca de cuando alguien te critica porque te critica, de las palabras, del poder que yo doy a las palabras de los demás, de que el otro es muy diferente y que me está criticando igual porque es que para ella no tiene absolutamente nada de sentido quién soy yo, pero es que es lógico porque es muy diferente. O sea, me ha metido en una historia así que digo, pues en realidad ha sido una colaboradora de la autoestima, ¿no? O sea que, bueno, reconciliada absolutamente con la imperfección. Así que estoy mucho más relajada y una madre imperfecta relajada. Y animando a la imperfección. O sea que hay gente que no ha querido ir a la charla en Madrid porque se creía que yo les iba a decir que lo estaban haciendo mal. Y digo, Dios mío, ¿yo? ¿Decir eso? No, por favor. Bueno, esa ha sido una de las... La segunda... Toda esta cosa que yo tenía, bueno, y que tenemos, ¿no? Porque en realidad hemos vivido
con muchas imágenes de publicidad, desde que somos muy peques. Como de muchas imágenes de gente sonriente, ¿no? Sí, de, pues, nos vendían las cosas con imágenes sonrientes. Y yo he tenido mucha cosa, bueno, como de, o creo que tenemos, o, no sé si yo tanto, pero como de tener una vida feliz, ¿no? Llevar una vida feliz. Y también me he descolgado de la vida feliz. Y me he apuntado, estoy apuntada a la vida que tenga sentido. Porque lo de la vida feliz, yo qué sé, pues es que malos ratos, buenos ratos, las cosas salen como queremos, de veces no salen. Quien queremos que nos quiera, nos quiere, que no, a veces no queremos que nos quieran, nos quiere. O sea, bueno, no sé, que me interesa mucho más como una vida que tenga sentido, la mía, y transmitir a Hari que busque su sentido o a la gente que busque el sentido, porque me parece que a mí es lo que me protege de toda. Cuando tengo ahí malos ratos, pues yo, el sentido que para mí, bueno, pues es esta cosa que a mí me motiva mucho, el del menos uno al cero, mío y de los demás, y escribir y hablar de esto y tal, pues en realidad para mí es un antidepresivo total, porque cuando tengo malos ratos yo sigo ahí con lo mío, que tú ya la escribes. Bueno, que lo de la vida feliz me convence cada vez menos. O sea, ¿me entendéis? ¿No? Que la felicidad la encuentro más en el sentido, y que eso cada uno, pues para unas personas el sentido es el arte, para otras personas es cuidar, no sé, para otras personas el sentido puede ser escribir o crear un espacio como este. Pues eso, que estoy ahí hacer como educar para que encuentre el sentido profundo a la vida, que me parece que eso protege muchísimo más que pasar miles de ratos felices, que está bien, pero no sé. Que me... Y otro tema del que también he cambiado. Miro abajo porque como esto se me olvida un poco. Con esta cosa de la obsesión porque los hijos sean, y las hijas sean felices, ¿no? Como casi es como una obsesión. Tenemos que ser felices y los hijos y las hijas felices. No sé, a mí no sé. Es que no sé. Estoy ahí un poco en crisis con la palabra felicidad. O sea, en crisis, como que no sé si... Felicidad es que siempre estemos, tengamos todo y nos salgan las cosas como queremos, pero eso no veo que es la felicidad. Bueno, que más que felices, a mí me interesa como la resiliencia, dotar de herramientas para aprender en la vida, tener actitudes de aprendizaje de lo que nos ocurre, acompañar en lo que nos ocurre a nosotros y ser compañeros y compañeras de los demás. Tener una actitud de investigación, de aprendizaje, que una cosa que a mí me pasó antes de nacer Hari y después de nacer Hari es que me obsesioné absolutamente con leer acerca de para qué venimos a la Tierra, en vez de medio por ahí. Y claro, de todo lo que leí, lo que me he dado cuenta es que, o sea, la Tierra es un diseño, bueno, o sea, la Tierra está diseñada que aunque tú no quieras, tienes que crecer y evolucionar, porque no hay manera, porque hay alguien en tu familia que es muy distinto a ti, porque no te pones de acuerdo, porque tenemos valores diferentes, porque... Bueno, vamos, que me interesa mucho la resiliencia más que la felicidad. Valor así, un poco a cultivar y a nombrar y a recordar que el ser humano es muy resiliente, que tenemos... testimonios de personas que han atravesado experiencias, las han dado la vuelta, ya, no sé, de ahí. Y que no creo tanto. El tiempo que estudié budismo, había un lama que decía, y me ha gustado, me decía: aquí podemos hacer dos cosas para que no nos ocurran cosas en la Tierra, ¿no? O sea, para que no nos ocurran problemas, decía, podemos acolchar y poner un plástico, o sea, como una moqueta, ¿no?, a toda la Tierra, o para que no nos ocurra nada, en los pies, o ponernos unos zapatos y ya podemos ir por toda la Tierra. Pues yo estoy un poco más por los zapatos, ¿no? Como, pues no podemos controlar
o yo no... Vamos, que la confianza en la vida a mí no me ha venido por controlar lo que me ocurre. A mí me ha venido la confianza, o me está viniendo, pues por saber que todo lo que nos pasa, pues todo lo podemos curar. Bueno, estoy hablando de temas emocionales, lo físico, pues a lo mejor no todo lo podemos curar, pero seguro que lo podemos vivir de maneras más sanas y más... pasando lo que nos pasa. Sí, para mí hay una triada, que todo lo podemos curar, que todo lo podemos transformar y que con todo podemos evolucionar. Y a mí la confianza en la vida con Harry me viene de eso, de, pues es que pues si yo he podido curar, transformar y evolucionar, pues podemos todo el mundo. Hombre, hay que... Ojo que yo le he echado horas, ¿eh? O sea, que yo no soy alguien que la cosa ha sido como facilita y en dos minutos, que yo le he echado horas al asunto, vamos, horas, días, meses. Pero bueno, que me da mucha confianza en la vida, no que no le vaya a pasar o que no me vaya a pasar cosas, pero que con todo vamos a poder... que todo lo podemos transformar, poniéndole ahí y buscando ayuda. Yo también he buscado ayuda, vamos, debajo de las piedras y me he movido para buscar ayuda. O sea, que tampoco todo lo he hecho ni lo podemos hacer solos, pero bueno. Sí, y que diría que mi transformación, ¿no? En la Tierra es como un juego de cartas, que nos dan cartas, ¿no? Tú naces y te dan como cartas, pues tu padre, tu madre, el cuerpo que tienes, tu, yo qué sé, tu ser, valor, o sea, dones que tienes, ¿no? Y que yo me había pasado, pues me había de tiempo diciendo que estaba enfadada con las cartas. Es que a mí esas cartas son la ganada. Y yo qué sé, de repente desde que salgo le digo, pues chicos, es que las cartas son estupendas, pero hay que ponerse a ello. O sea, que decir, que pues que nos dan cartas, y hombre, hay cartas que podemos cambiar, ojo. Que hay cartas que tienen la vida y pues nada. Yo qué sé, estás en una ciudad, pues te puedes mudar. Pero hay otras cartas que no van a cambiar, entonces hay que buscar ahí cómo podemos... pues jugar lo mejor posible con las cartas que tenemos. Y yo creo que esa ha sido mi transformación más importante en la maternidad. Y estoy muy en paz con las cartas de Harry. Que fijaos que tampoco las cartas, que decir, bueno, que tiene cartas chulas, ¿eh? Que tiene una capilla. Pero bueno, pues ya está, las cartas que él tiene. Tendrá que aprender a jugar con sus cartas. Pues como... tenemos que aprender a jugar todos con las cartas. Bueno, transformación este. Y ya cuarto capítulo, y con el cuarto capítulo cierro este mini libro charla. Este se llama La maga y las varitas mágicas, o El mago y las varitas mágicas. Entonces, cuando yo me desoriento un poco de lo que me está ocurriendo así en la Tierra, bueno, te digo en la Tierra porque a mí me encanta lo de hablar de la Tierra, aunque vivo todavía en la Tierra, pero no sé por qué, desde hace unos años no hago más que hablar de la Tierra. O sea, me he puesto como a mirar la Tierra como si no fuera yo de la Tierra, para comprender lo que es estar aquí. Me he puesto así como si fuera de un planeta, para comprender qué pasa, para enterarme más, ¿no? Porque aquí a veces no tenemos perspectiva. Y como estamos todo el mundo sin perspectiva, pues a veces es difícil, ¿no?, mirar. Bueno, pues que cuando yo me desoriento, me pongo como... me ayuda esto a decir que estoy como cursando asignatura, una asignatura o asignaturas, y que... bueno, que a ver qué asignaturas estoy cursando para enterarme, ¿no? Bueno, no sé si me seguís, es que yo me desoriento. Bueno, a veces estamos en la Tierra cursando una asignatura y la asignatura la estamos cursando en todo. Pues por ejemplo, a veces te puede tocar la asignatura de la paciencia infinita y te toca la pareja con los hijos en el trabajo, no sé qué, y todo tienes que esperar y no sale. Pues eso son asignaturas duritas, ¿no? Pero otras veces estás en la pareja no sé qué, o en el trabajo tal, o en casa, bueno, o contigo misma. Bueno, pues yo, en la maternidad de Harry en concreto, pues he tardado en enterarme de la asignatura que estaba cursando. He tardado un poquillo. Y cuando me he dado cuenta, la asignatura que estoy cursando, pues se llama la de la magia. Porque la magia significa que tú no puedes cambiar mucho las cosas, que tienes que cambiar tu... que tienes que cambiar el chip. Porque yo antes de ser madre de Harry, pues había estado cursando, yo creo que la asignatura esa como de la guerrera con corazón, pues yo puedo, yo cambio, yo subo, yo bajo, no sé qué. Y yo seguía con esa idea cuando nací Harry,
no me funciona. No. Bueno, entonces, ya que me he enterado que lo que me toca es desarrollar esto, que ya digo que con MAGA es solo, que tengo que cambiar la actitud. Que no siempre puedo cambiar lo que ocurre, y de hecho, a veces, muy pocas veces, que tengo que cambiar mi actitud ante lo que ocurre. Entonces me estoy haciendo experta en cambiar la actitud ante lo que ocurre. Entonces, ya que estoy en la asignatura esta de la magia, de cambio de actitud, pues me he puesto a investigar varitas mágicas. Y digo, bueno, pues para investigarlas, escribirlas, contarlas, porque en realidad son varitas mágicas que tenemos todo el mundo, pero yo, hasta que no me he puesto a estas, no me había puesto yo a hacer un listado de varitas mágicas. Entonces, hasta ahora he investigado 4 varitas mágicas y ya, las 4 varitas mágicas y acabo la charla. Bueno, pues eso, primera varita mágica, de las que yo he investigado y que seguro que tenéis mogollón vosotras más. Bueno, hay una varita mágica que aquí no cuento, que es la de la imaginación, pero esta no la cuento, cuento otras, pero bueno. La varita mágica primera, para mí es como la de escuchar lo más profundo de uno mismo, de una misma, ¿no? Como esto que llamamos el corazón, o la intuición, o el alma, o... Entonces, para mí es una varita mágica porque es verdad que cuando escuchamos y vamos en esa dirección, pues ocurren cosas, pues conocemos a personas, o nuestros dones es donde más pueden brillar, o donde más tienen sentido. A veces, sí, yo por ejemplo, que tenía una autoestima regular cuando trabajaba de fisio, me subió automáticamente la autoestima al trabajar de psicóloga, no pasó nada, solo pasó que ahí tiene más sentido quién soy yo. Pero es que que a veces estando en un sitio pues tiene más sentido quién eres y de repente te sientes mejor, no ha pasado nada más que estás donde tienes que estar, ¿no? Entonces la varita está mágica del corazón, que eso no quiere decir tampoco a lo mejor dedicarnos a ello. Yo sí que me dedico a lo que en su día me vino así como desde el corazón, ¿no? Pero vamos, que no. También si eso te pilla a los 50, pues yo qué sé, pues te pilla a los 50, pues igual no te puedes dedicar a ello, no vas a mover ahí todo el tinglao que tienes. Pero bueno, pues te dedicas en tiempos libres, no sé, dedicar un tiempo. Entonces, en mi caso, la experiencia del corazón, de escuchar el corazón, no ha sido una experiencia... O sea, a veces, pues escucha el corazón y síguelo. Vale, en mi caso, la experiencia, la primera vez que me ocurrió, que fue cuando fui a moverme de donde trabajaba, a moverme para ser terapeuta, el cambio de profesión o de vocación, pues me gustaría decir pues que fue muy fácil y muy fluido, pero no fue para nada así. Yo descubro que quiero ser terapeuta y entonces me meto a estudiar psicología y me voy a vivir a casa de mi abuela, para poder estudiar y más o menos sobrevivir. Y entonces me la puse de tal manera que dije, bueno, pues tengo 5 años hasta que acabe. Entonces, como me daba tanto pánico trabajar de terapeuta, pues bueno, con los 5 años, pues quieras que no, decía, 4 años, 3 años. Pero cuando ya me quedaba un año, que ya no podía yo seguir estudiando, pues ya me entró muchísimo miedo. Y entonces lo primero que se me ocurrió, bueno, que tú sabes, lo que se me ocurrió fue que iba a hacer el PIR. ¿Sabéis lo que es el PIR? Sí, ¿no? Para estudiar 2 años y morirme de estudiar y hacerlo. Y entonces me compré el temario del PIR, fui a la biblioteca, abrí el temario del PIR, después me fui, me caí con vosotros en estudiar, ¿no? Y me rompí el dedo. Ah, sí. Lo siguiente que me ocurrió fue que me rompí el dedo de la mano derecha y me escayolaron hasta aquí, pues 4 semanas. No podía escribir, no podía. Entonces yo, que ya sabía un poco de las señales de la vida, dije, debe ser que lo del PIR no debe ser, porque vamos, es que lo primero que me ocurrió fue romperme. Además, no me hice nada, fue una caída absurda. Hice la mínima fractura, ¿sabes? Como fueron buenos, ¿no? O los guías, o las señales, porque te vas a romper el dedo lo suficiente como para que no te duela mucho, no te fastidie mucho, pero que estés escayolada. Guau, vale. Cogido el mensaje. Pero aún así me seguía dando miedo
Y entonces me... Como yo tengo esta mente tan capaz de crearse historias, pues dije que yo quería... Esto no sé si alguien se acuerda aquí, pero... Que yo quería hacer un doctorado en budismo. Eso no sé si alguien se acuerda de doctorado en budismo, pero bueno. Y que yo me busqué hasta un profesor en la universidad, yo tenía muy buenas notas, bueno... Total, doctorado en budismo. Yo ya iba por el doctorado en budismo. Todos los papeles ahí, porque yo me había convencido que lo de ser terapeuta no me... Bueno, que era una cosa que ya haría más adelante. De momento lo del budismo era muy importante. Todo esto para no afrontar la historia, ¿eh? Porque me da mucho miedo una persona delante y yo... Bueno, toda esta historia así, ¿no? Con los libros estaba yo como más cómoda que con una persona delante. Bueno, total, con el doctorado en budismo yo estaba allí, en el ordenador, aquí la... Todos los libros sobre conciencia, budismo en Occidente, bueno, toda la movida que tenía ahí liada para, con tal de no... Y aquí mi beca de FPU, que estaba rellenando los papeles, estaba en el ordenador y me vi enferma. O sea, fue como una línea del tiempo y me vi enferma. Y me dio tanto miedo... Que me dio menos miedo ser terapeuta que enfermar. Bueno, pues, o sea, quiero decirte que lo del corazón en mi casa no ha sido romántico, ¿eh? Que yo he hecho todo lo posible por no seguirlo, vamos, que me daba mucho miedo. Pero bueno, es verdad que después de hacerlo de terapia y... Ah, bueno, perdón, y luego muy importante. Una vez que decidí, vale, yo lo voy a hacer y voy a tardar 2 años o lo que sea, ya cerré todo al señor, al pobre señor que iba a ser mi tutor de la beca, le di un poco de disgusto, bueno. Y luego enseguida, a los 10 días, no fui a la beca. Y pillé un libro que se llamaba El Círculo, que era como cómo conseguir hacer tu sueño realidad, no sé qué. Yo me puse a hacer lo que decía ese libro. O sea, que una vez que decimos que sí, luego también vienen los aliados, ¿no? Te vienen como las ayudas. Y luego es verdad que las siguientes cosas que he sentido, como escribí el primer libro y dije, oh, yo voy a escribir y yo creo que me lo van a publicar. Pues escribí y me lo publicaron. O sea, bueno, ese fue como más fácil. Por ejemplo, el corazón. Esto de la charla también viene del corazón y lo estoy pasando un poco mal. Pero bueno, pues como me estoy fiando, pues aquí estoy dando charla, ¿no? Pero quiero decirte que te acostumbras a hacerlo, pero que no es todo fácil ni... Pues eso, el corazón. Entonces, la siguiente varita mágica son los dones. Entonces, todo el mundo venimos con dones o tenemos dones. Algunas venimos con ellos desde peques y otros los vamos como desarrollando, ¿no? Entonces, yo es verdad que me paso la vida en la consulta, bueno, la vida muchas veces, ¿no? Trabajando cosas de dones y tal, entonces, a las personas, bueno, para la autoestima, la gente digo, bueno, pues tráeme un listado de dones, así, un poco largo, ta, ta, ta. Y entonces las sesiones se pueden reproducir, o sea, son todas las mismas. La persona se sienta, ¿has traído el listado de dones? Sí, sí, me ha costado mucho, vale, venga. Empieza con el primero. Y es matemático, o sea, es como, no, pues yo soy empática. Pero, pues empático es todo el mundo, ¿no? Tampoco es nada importante. No, pues yo me organizo así como muy bien. Pero bueno, organizarse, pues vaya chorrada. Pues tú coges la agenda y te organizas. O, no, pues yo hago reír a la gente, pero ya verás tú para qué sirve eso. O yo consigo que todo el mundo esté muy contento cuando yo animo. Entonces tenemos ahí como una tendencia, los dones son como algo que llevamos toda la vida con ellos. Y tenemos ahí como una especie de tendencia de verlos como una cosa que en realidad la tiene todo el mundo, ¿no? Los... Y claro, yo que veo a gente muy diferente, digo, jo, pues el de hace 2 horas por la empatía hubiera pagado, ¿sabes? Porque tiene unos problemas en su vida, por ¿no? Que, o hay gente que es nada organizada y yo me paso las consultas con ellos, a ver, venga, haz un listado. Y dices, pues está, pues, ¿no? que nos creemos que lo nuestro es como muy fácil, pero no, lo nuestro para otra persona puede ser algo... Entonces yo estaba en estas... Y a mí me estaba pasando absolutamente lo mismo en el parque, con Harry. Cuando yo iba al parque con Harry, porque yo esto lo veía muy claro en la consulta, pero yo paralelamente iba al parque con Harry y me pasaba exactamente lo mismo con las demás madres, ¿no? Fíjate esa madre, no sé qué, cómo juega, jo, qué guay, ¿no? O fíjate esa otra, mira, la tía, no sé qué. El niño se cae, tiene no sé qué, y va enseguida, y yo aquí hablando, que me despisto mogollón. Que se te va el niño, ay Dios mío, que se va el niño, bueno. Yo, ay, que se duerma para leer, sintiéndome fatal. Bueno, yo que sé, que en realidad tenemos esta tendencia de ver los dones fuera y no ver los nuestros. Y también pasa en la maternidad. Y luego yo en la maternidad me he dado cuenta que pues los dos dones así que yo tengo un poco más, que son la imaginación, para la maternidad, la imaginación
Y esta cosa de explicarle a Harry para qué venimos a la Tierra, que yo creo que es un don, porque de alguna manera esto le estará llegando y más adelante se acordará de para qué venimos a la Tierra, y hay cosas que yo creo que, no sé, yo lo cuento muchas historias de eso, pues en realidad es lo que me está a mí sacando de los atolladeros, no me está sacando... Las madres que más envidia siempre me han dado son las que saben claro lo que sí y lo que no, y lo dicen con mucha claridad. Pero es que eso a mí no me va a sacar de ningún lado, porque eso no es lo mío. Es decir, que yo con aclararme de tres cosas, bueno, los dones que nos sacan de los atolladeros y que es muy importante valorarlos y tenerlos claros y decírnoslos, porque a veces no nos los decimos. Yo alguna vez alguien me ha dicho algo y dijo, ¿por qué no has dicho esto 7 años antes? O sea, es que me hubieras hecho un favor. No, que a veces no nos los decimos. Están tan claros a veces, ¿no? En las personas que no los nombramos. Bueno, pues segunda varita mágica. Tercera varita mágica. Las torpezas. Esta a mí me gusta mucho. Como estoy investigando qué es la maga o el mago, pues estoy leyendo así mucho de magia, en este sentido, del arquetipo del mago, no de mago, no de magia de la chistera. Pues hay un libro muy bonito de una mujer que tiene arquetipos, que está hablando, el arquetipo del mago, de que es una novela, yo sé lo que cuenta ella la novela, que hay una chica que nace con los pulgares súper largos, pero bueno, larguísimos, ¿no? Y bueno, pues siempre, toda su vida, está con el trauma de los pulgares largos, no sé qué, y la gente le dice que se tiene que operar y cortarse los pulgares porque no puede vivir así. Entonces ella está a punto como de decidir que se opera, no sé cuántos años tiene, porque he leído solo el resumen. Está a punto de decir que se opera, y en ese momento sus pulgares le dicen, oye, yo qué sé, piénsate a lo mejor otra mejor opción. Y ella dice, bueno, total, que se convierte en la mejor autoestopista del mundo. ¿No? Esos pulgares. Y a mí esa historia, yo la he leído estos días mojollón, digo, fíjate tú qué guay, ¿no? De pensar que iba a acabar ella con su operación y unos pulgares a ser la mejor autoestopista. Entonces, pues que en nuestras torpezas hay también escondido pues una varita mágica. Hay que darle una vuelta a veces a las torpezas. Lo de los dones es más como, o sea, darles valor. Las torpezas hay que darle una vuelta. Y entonces ha pasado hace poco algo que hacía mucho que no pasaba y me ha ayudado a mí con lo de las torpezas, porque hacía muchos años que yo no iba a una fiesta que no fuera una fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces yo voy a fiestas de cumpleaños y en las fiestas de cumpleaños la parte social es como muy fácil, porque en realidad te pones a hablar con alguien, le preguntas qué tal sus niños y te tiras y escuchas, pues qué, y te vas a tu casa y dices, pues fíjate en qué viene pasado yo el cumpleaños, ¿no? Pero claro, no era una fiesta que no era de cumpleaños de niños, sino una fiesta tal. Y entonces ahí, claro, me di cuenta de la torpeza social que yo tengo fuera de mi ambiente conocido. O sea, que yo mi ambiente conocido me manejo bastante bien y tengo ahí como mis... Y luego tengo cierta capacidad de aprender que se suele hablar cuando no conoces a la gente y tal. Pero bueno, que ahí me vi otra vez expuesta a una situación, yo en un rinconcito, yo no bebía y todo el mundo pasaba por ahí, alguna gente que hacía años que no veía y me preguntaban qué tal, yo les empezaba a contar algo que no debía ser lo que se cuenta en una fiesta, porque yo observaba que se iba, me decían, me tengo que ir, y yo, vale, bueno, y salía, no sé qué, y se iban enseguida, yo seguía ahí, y luego venía otra persona, estaba un ratito así como hablando conmigo y me decía, oye, que me voy a la barra a tomar algo, y yo, sí, pasa, ve, o sea que... Bueno, que yo llegué a casa y digo, debo estar muy poco... O sea, mi conversación no debe ser como la que se tiene en una fiesta así como muy... Bueno, entonces eso me ha hecho recuperar todo el tema de la torpeza social. Y entonces me he dado cuenta que en realidad a mí me gusta más observar que hablar. Que a mí me gusta más leer que salir. Así. Aunque he salido bastante, pero que soy más así como más de leer. Y que a mí lo que me gusta es hablar de uno o de dos... Y de temas súper profundos o problemáticos, eso es lo que me gusta. Y entonces, pues últimamente con esto de las varitas mágicas me he dado cuenta que me gano la vida de eso, en realidad. De lo torpe, ¿no? O sea, que la torpeza esa social que dices que rollo en una fiesta, pues en realidad, pues de todo lo que he leído, pues ahora escribo y... Bueno, pues escribo que se me da... Bueno, que he leído mucho, entonces escribir, que cuando lees mucho, pues igual es más fácil.
pues toda la observación que tengo, pues cuando en consulta, pues me es muy útil porque la gente me habla, sí, porque mi novio, no sé qué, digo, cuéntame un poquito de tu novio, yo no es que, pero más o menos puedo ubicar al novio, no es que sepa cómo es, pero bueno. Y esta cosa de hablar en plan profundo, de 2 a 3, pues en la consulta está súper profundo, de problemas, bueno, total, que de las torpezas se puede hasta vivir, vamos. Entonces, que está como con confianza con las propias torpezas y con las torpezas de los que nos rodean y de los hijos y las hijas, y pues oye, pues igual vive de la torpeza, ¿sabes? Que a mí cuando alguien me viene, es que mira, tengo una hija adolescente que solo se pasa el día mandando WhatsApps. Y digo, jolines, pues ahí en potencia a lo mejor hay una guía turística, yo qué sé, una recepcionista de hotel, una profesora, o sea, esa capacidad de gestionar, ¿no? La vida social. Bueno, eso, las torpezas, que hay que darles una vueltecilla. Y ya la última varita mágica es la de la aceptación. Entonces, pero de la aceptación de verdad, ¿no? Y yo siempre está, las cosas hay que aceptarlas, pues que de que hay que aceptarlas, a este paso de aceptación a realmente aceptar, pues hay ahí como un camino largo. Y entonces, a mí la aceptación, claro, para aceptar hay que quitar juicios en la cabeza, ¿no? Porque si tenemos juicios de que esto está bien, mal, esto es horrible, esto es estupendo, pues es difícil aceptar, porque con tanto juicio lo que queremos es que las cosas estén bien y... Bueno, entonces digo, ya con esto cierro, el momento en el que a mí me vino a visitar como si fuera un ángel de la guarda, el ángel de la guarda de la aceptación. Entonces cuando Harry tenía 1 año, que yo fue cuando no me separé del padre de Harry, pues nos fuimos de vacaciones a Málaga, de vacaciones. Nos invitó una amiga y me fui ahí de cabeza para que el padre de Harry se fuera... Bueno, se iba y volver de vacaciones, y papi no está en casa, pero bueno, han pasado unas vacaciones, en fin, pensando que lo iba a hacer más fácil, pues nos fuimos de vacaciones. Ah, bueno. Total, que yo estoy ahí en Málaga. Harry debía estar dormido porque yo tenía tiempo de reflexión. Y yo decía, o sea, 15 años de trabajo personal. Claro, porque yo soy hija de padres separados. Mis padres se separan cuando yo tengo 2 meses. Y cuando tus padres se separan, tienes 2 meses, y eso pasa hace 44 años, porque igual eso pasa ahora y no, pero cuando eso pasa, cuando pasó, pues se me había quedado como muy claro que eso simplemente no se hace. Tú no te separas, o sea, tienes un hijo y no te separas. O sea, como de niña tienes la cosa, es que esto no se hace, ¿no? Y aunque lo tenía súper profundo, pero ahí estaba. Total, situación, yo ahí en Málaga, el esto no se hace, vibrando y diciendo, pues toma ya, te lo tienes que comer con papas, guau, porque lo estás haciendo, pero tú además. Y luego... Se me queda un minuto. Cambio de cámara. Bueno, momentazo total. Yo 15 años de trabajo personal, que había hecho regresiones, revisiones, constelación, bueno, todo lo que se puede hacer. Había hecho biografías, yo no sé cuántas biografías he hecho yo ya, unas con arte, otras de la naturaleza, unas de cómic, bueno, ya he hecho de todo. Y yo decía, pero bueno, ¿y yo todo esto que he hecho? ¿Y aquí estoy? O sea, ¿cómo? ¿No? Porque tienes la idea del trabajo personal, que si tú haces mucho trabajo personal no repites. Pues sí, ahí estaba, ¿no? Y una sensación de... Bueno, me sentía muy mal, la verdad. Ahora lo cuento y parece, pero bueno, sentía muy mal conmigo, así muy mal. Aparte del duelo, que había un duelo evidente, pero me sentía yo como muy, como fracasada, o que lo había hecho muy mal. Como que lo había hecho muy mal, y estaba regañándome un poco. Y entonces estaba ahí en pleno drama autogenerado o sea, que había una parte triste, pero había otra que me estaba yo generando. Cuando me vino así como una idea, como el angelito este de la aceptación, yo lo llamo porque no sé qué era, que me vino algo así como... A ver, María, tú esto tú tienes que tener otro pensamiento en tu cabeza, porque con este pensamiento, vas a pasarlo. O sea, en realidad el mensaje fue este: estás sufriendo por lo que piensas. Que te puedo contar, pero estás sufriendo por lo que piensas. Piensa otra cosa. Entonces a mí eso me cabreó un poco, pero me cabreó menos que si me lo hubiera dicho alguien. Dicho a alguien, me hubiera enfadado mogollón,
porque de hecho la amiga que me estaba cogiendo en Málaga la noche anterior me lo intentó decir y me fui a dormir y dije, o sea, no. Pero bueno, como me la había dicho una vocecita que tal, dije, bueno, va, voy a intentar pensar otra cosa. Y me puse así y me puse a pensar y dije, bueno, pues voy a pensar lo que yo suelo pensar cuando cometo una equivocación, ¿no? O así, que es, María, esto solo es una experiencia. Entonces me puse a decirme, María, esto es una experiencia. Una experiencia en la Tierra, una experiencia. Y yo cuando me decía lo de esto es una experiencia, como que me sentía como mejor, así pues. Entonces probé a decirme lo que me estaba diciendo antes, de fíjate, no sé cuándo, ¿no? Y me volví a sentir fatal, pero me decía esto es una experiencia y me sentía mejor. Total, que me quedé en lo de esto es una experiencia, porque digo, bueno, mejor. Y luego, esa vocecita me dijo, pero hay otro pensamiento como, o sea, dale, ¿no? Que hay más pensamientos. Y entonces me vino este pensamiento, que digo que por eso es el angelito de la aceptación, porque me vino este pensamiento que era como, a ver, María, igual tú de pareja no sabes, pero de separación esa es mogollón. Entonces tú esto lo puedes hacer, porque yo no tengo muy claro otra cosa, pero yo de separaciones he reflexionado, he vivido, he hablado, he escuchado, he leído y de todo. Y entonces me vino ahí como decir, bueno, pues en realidad yo esto lo puedo hacer y creo que podemos salir los tres mejor de lo que estamos, ¿no? Porque entonces estábamos hechos un churro los tres, vamos, el Jari, Jari y yo. Y me puse como, bueno, pues ya que vivo esta experiencia y que de esto sé, pues voy a intentar hacerlo bien. Meses más tarde me vino la idea de escribir un libro de separaciones con amor, que está en el listado de libros, pero bueno, ahí todavía no llegué. Pero bueno, ahí sí que yo siento que ahí se abre como un antes y un después. Como que en realidad a partir de ahí cuando lo estoy yo a partir de ahí intento cambiar las cosas que puedo cambiar, pero lo que no puedo cambiar pues me hago yo, o sea, esto lo tengo que ver de otra manera, María, y me pongo ya y me pongo a dar paseos, o sea, María, esto lo tienes que ver de otra manera, esto lo tienes que ver. Y entre la aceptación y el esto lo tienes que ver de otra manera y la maga y no sé qué, pues que he descubierto que se puede, o sea, que se puede vivir con mucho gozo, aunque las circunstancias no sean las que queremos, pero con mucho. Vamos, que yo estoy viviendo fenomenal y las circunstancias no son, que la maternidad más imperfecta, imperfecta quiere decir que es que muchas cosas no salen como quiero, no sé. Bueno, que estoy descubriendo gracias a eso que con la aceptación, si luego te pones desde el gozo, que puedes gozar más allá de las circunstancias, o sea, gozar como estar. A ver, que estar alegre es una decisión, vamos. Eso es un poco lo que estoy. Como la última varita mágica sería que en realidad estar alegre es una decisión. Que siempre lo posponemos a, no, yo estaré alegre cuando, cuando esto ocurre, cuando no sé quién me escuche, cuando. Y de repente ahí fue como. Bueno, y que a partir de ahí se instala como. Bueno, con algunas épocas que a veces todavía me voy yo a mis historias. Bueno, que eso es lo que os quería como contar y recordar, que está la varita mágica de tomar la decisión de estar alegres, más allá de lo que ocurra. Y con esto pues ya cierro. Y si queréis compartir, preguntar, aportar, yo qué sé.